es un trabajo único. Y esta situación solo se consigue cuando la comunidad está dispuesta a cuidar sus bosques. Esta cantidad de personas que esta mañana están aquí orgullosamente trabajando en un domingo da cuenta del interés, del cariño que se le tiene a su bosque. Y yo celebro esta comunidad de los lirios haya tomado la iniciativa para que esta zona que fue siniestrada pueda ser restaurada. En el Ayuntamiento de Taxco estamos muy interesados en que esta situación se dé y se replique en todas las zonas siniestradas para la restauración y en otras para la reforestación. Yo les quiero pedir que estas labores las podamos continuar periódicamente. Cada semana habrá alguna actividad que nos lleve a este cuidado de los bosques, de los cuales estamos completamente orgullosos los taxqueños, porque este es un pulmón que, si bien está dentro del territorio del municipio de Taxco, forma parte de un baluarte, de un tesoro de México y del mundo. Vamos a continuar cuidándolo con toda la entrega con la que lo hacen. Muchas felicidades, muchas gracias y feliz domingo. Siento una gran satisfacción, primero por ver a los usuarios de mi pueblo y también una gran satisfacción de ver a que esté con nosotros el presidente, sus colaboradores, y les agradecemos desde luego que nos estén ayudando en estos trabajos. Muy bien, me parece muy bien, y yo creo que todos nosotros tenemos que participar en todo lo que sea para conservar la naturaleza, porque nos beneficia a todos. Principalmente nosotros aquí en Acamixca tenemos esta parte que es, y como Taxco y como todos los pueblos aquí aledaños, este es nuestro pulmón y tenemos que cuidarlo. Gobierno de Taxco, historia con futuro.